Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Silent Hill Homecoming. Ya sabéis, juego que estamos jugando en la sección serie de terror. Bueno, nos quedamos aquí en el cementerio. Tenemos que volver hasta la casa de Ares. Acordaos que en el capítulo anterior conseguimos este arma, la daga ceremonial, que es una daga que nos permite abrir ciertas puertas, lo cual está genial. Entonces, seguramente la puerta esa que nos dejamos en la cocina haya que abrirla. Vale, por aquí no podíamos pasar. Había que esquivar a los perritos. Pues eso vamos a hacer. Vamos a quitar la luz para que no salten tanto. Descendemos y pasamos corriendo. Totalmente de ellos, ¿eh? Esto sería malgastar munición, que la verdad que no es que nos sobre, ¿eh? Vale. Aquí ya la podemos poner. Vale, tenemos que salir, ¿vale? Hasta Baker Street, porque ahí estaba la parte trasera de la casa de la familia de Alex. Por aquí. Vaya, hay uno de esos. Yo creo que puedo pasar de él directamente. Y ahorro algo de munición, que me va a venir muy bien. Sinceramente. Por aquí. No sé ni siquiera si va a volver a pasar por esta zona. Y esto sería la parte trasera de la casa donde... Vale. De la casa donde vivían los padres de Alex. O Alex, de pequeño. Aquí. Cuidado con el perro. Pone. Bueno, aquí no creo que haya cambiado mucho la cosa. Voy a echar un vistazo por si hubiera algún objeto o algo interesante. A ver... Suki, ¿eh? ¿Dónde está el perro? Uf, a saber. A saber. Vale, por ahí podemos acceder. Pero espérate un momento. Tendría cositas por aquí. A ver. Estoy mirando más que nada por subir. A ver, ¿puedo subir? Hay unos escalones. Recuerdo el día que estuvimos en la casa del árbol. Pasamos buenos momentos. Sí, pero no puedo subir. Con lo cual, vamos a ver si puedo entrar en la casa. Y puedo acceder al sótano también, a ver, ¿qué me dice? Sí. Pues a lo mejor no me vendría mal echar un vistazo al sótano. Porque continuar, tengo que continuar por aquí, ¿verdad? Sí, esto lo tengo que abrir. No, aquí. Eso es, usando la hacha. Puerta abierta, ¿vale? Aquí no había nada, ya lo miré todo. A ver. Mira. Botiquín de primeros auxilios. ¿Cuántos tengo? Tres ya. Uy, qué bien, sí. Eso está muy bien. Y aquí está puesta la cena. Eso tiene pinta de ser un pollo o algo así. Una gran cena, sí. Pero ahí se quedó la cosa. ¿Qué dice? Mamá decía que estos platos eran un regalo de boda de la abuela. ¿Por qué nunca los usamos? Pues vete a saber. Vale. A ver. Esa está cerrada, no se moverá. Tampoco. Vale. Pues. Vale, aquí salgo al... A esta zona aquí no hay nada. Digo, por si aparece algún objeto ahora que, o algo que me haya dejado antes. Libros de costura, normal. Hay que acceder al sótano. Vamos a ir al sótano. ¿Qué decía? Usar. Ah, vale, esto, ya lo vimos. ¿Puedo pasarlo? Sí. Vale. Voy a entrar al sótano por esa puerta que hemos encontrado al lado. Seguramente podremos abrirla. Es que no recuerdo si la vez que pasamos por aquí tanteamos por ahí abajo. Bueno. Vale, ¿qué tenemos? Según el mapa. Secret, dice.
Anda. Vale. Esto no lo había visto yo, claro, sí que me lo estaba indicando. Claro, esta puerta se puede. Pues yo pensé que era la de arriba la que podíamos abrir. A ver, ¿qué hay algo? Nada. Venga, abre, Alex. Enfrente de tus miedos, mete la daga y veamos qué hay ahí. Padre que era carnicero, sé que era el sheriff, pero. ¡Qué cacho llave! La llave del desván. Vale, esta es la llave que necesito para abrir la puerta de arriba. Todo claro. A ver si hay algo más por aquí. Nada. Coger. ¿Qué es eso? La escopeta Blue Steel. Acero azul. Acero azul, chavales. Acero azul. Vamos a ver. Es más dañina y contiene más munición que las escopetas normales. Recarguemos. 5 disparos en el cargador. Muy bien. Bueno, pero aún así nosotros de momento la munición de la escopeta la vamos a dejar pues para esos bicharracos que vimos a la salida de donde fue, de la comisaría, me parece. Que caían con 3 disparos. Vamos a tirar con la palanca, que le coge el gusto, ¿eh? Nada por ahí. Vamos por aquí. Si es el desván, tiene que ser esa puerta de ahí, por narices. Necesito una llave para abrirla. A ver si es esta. La llave del desván. Mamá y papá siempre la guardaban escondida en su habitación. ¿Qué abría en el desván? La televisión. Se la han dejado encendida. Es el mismo televisor que tenían mis padres cuando me fui. Yo siempre le suplicaba que comprara uno nuevo, pero papá decía que los niños no deberían ver la tele todo el día. ¿Qué saber? A ver. Estos son los libros de papá. Siempre se enfadaba si le tocaba sus cosas. Vale, el cuadro del ciervo este. Esta puerta, ¿dónde estoy? Ático. A ver, ¿qué tenemos aquí? Bueno, esto es bastante grande. Mira, empezamos por aquí. Una bicicleta, un triciclo, debería decirme. Bien, esto que lleva ruedas. Una vieja maletas. ¿Qué más hay por aquí? A ver, si hubiera munición a tope por aquí, me vendría de perlas. Nada. Eso. Mira, esto se mueve. Ajá, una puerta detrás de una estantería. Suele ser. Vale, ahí hay una habitación secreta. Sigamos mirando. Ahora la abro. Esto es un osito de peluche. Maniquís, muchos. Tiene un aire. Este sótano, este desván, perdón. Tiene un aire al de la casa de la familia de de Resident Evil 7. No sé si lo habéis visto. Este soy yo. ¿Qué estoy haciendo? Pues un poco el tonto, ¿no? Es como una mueca. El desván se parece al de la casa de. ¿Cómo se llama? La familia. Baker. La familia Baker. Have something very important I want to show you. Okay. Do you know what this is? This belonged to your grandpa. His father too. And now we want you to have it. I know it doesn't look like much, but this is the most important thing I could ever give to you.
Is it worth $1 million? Much more than that. This is a symbol of our family's past and our future. Can I wear it? Yes. Joshua, you are never to show anybody this ring. Not even Alex. But I want to show Alex. Do you remember when I told you sometimes you must do things and not ask why? Well, this is one of those times. Yes, sir! That's my boy. Vamos a ver. Algo interesante por aquí. Cajas vacías. Investigar. Bueno, sé que tengo que mirar en esa mesa, pero a ver. Certificado de liberación o baja del servicio activo. Nombre, Adam Sefer. Rango, coronel. Anda, nivel de paga 06. Fecha de nacimiento, 18 del 4 del 54. Lugar de ingreso en el servicio activo, Fuerte Benin. GA, eso no sé qué será. Último destino y mando más elevado, 18. Cuerpo, aerotransportado. Lugar de vinculación, Fuerte Bragg, NC. Condecoraciones, medalla, galones de campaña concedidos o autorizados. Medalla de buena conducta, corazón púrpura, estrella de plata, formación militar, entrenamiento básico de paracaidista, curso de ataque aéreo, academia de mando militar de Estados Unidos, tipo de vinculación, baja del servicio activo. Característica del servicio, honorable. Razón declarada de la desvinculación, jubilación. Por la presente, certifico que el documento adjunto es un verdadero y fiel historial, por lo que a mí me consta. Firmado, Adam Sefer. Muy bien, vamos a ver qué es esto. Vale, vale, esto es un puzzle de esto de mover piececitas, ¿no? Vale. A ver, ese ahí. Vale. Bien, ahora. A ver. Ahí. Este le puedo bajar. Espera. Bien. Este iría. No, ese tiene que ir más para abajo. Vale. Entonces, arriba. Giramos. Este giramos. 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 Espérate. Mira, vamos a hacer una cosa. Este le giramos aquí. Ese le giramos ahí. Y este le bajamos. Vale. Ahí. Claro que ese es de dos. Ese es de dos. Claro, pero la historia está en que ahora tengo que mover ese. Ese ahí. Y ese ahí. Venga, poco a poco lo vamos cuadrando. Vale. Claro, la historia está en que sí, ese encaja ahí, me faltaría el otro, pero tengo que hacerle que dé toda la vuelta. Vale, ¿cómo lo hago? Pues bajando este, subiendo. Ahí. Joder, ¿cómo se me está complicando? Mira. Ahí, ahí. Ahora solo habría que bajar ese, ese y ese. Bueno, tarda un poquito, pero lo he hecho. Oh, Dios mío, es una carta de papá. He fracasado y ellos lo saben, me lo reprochan. Es natural que lo hagan. Juré proteger este pueblo, pero no puedo. Las calles se desmoronan ante nuestros ojos. La maldición que siempre hemos temido ha caído sobre nosotros. ¿Una maldición?
Peor aún, la orden ha vuelto, secuestrando y matando con impunidad, lavando el cerebro de aquellos que intentan recomponer su rebaño. Ya sea porque quieren castigarnos por el éxodo de nuestros antepasados, o simplemente para insuflar nueva vida a las antiguas costumbres, no lo sé, pero se han apoderado de nuestra gente. Lo único que se puede hacer es enfrentarse al origen de esta maldad, luchar contra ella y rezar para recobrar la esperanza. Mi único consuelo es que he abierto los ojos ante la maldad de Silent Hill. Aquí hay algo más. Parece un mapa de Silent Hill. ¿Fue allí? Tengo que preguntarle a mamá si sabe algo sobre esto. Vale. ¿Qué es ese mapa? A ver si me aparece. Esto, lo que me aparece. No, este no era. El otro mapa de Silent Hill. Bueno, ahora lo veremos. No voy a estar perdiendo tiempo aquí. Aquí parece que no hay nada más que hacer. Vámonos. Tenemos que consultarle a la madre de Alex si sabe algo. Start telling me everything you know about this. I don't know what that is. Stop lying. I'm tired of it. I know all about Silent Hill. You don't know anything about Silent Hill. I know Dad went there. He went to go fight something. Did he go to get Joshua? Is that where Josh is? God damn it, tell me! Alex, I'm so sorry. Stop pretending you care about me! Start telling me what's going on! Josh was the only one you ever cared about. And I can help him if you tell me the truth. Bueno, pues estamos en la casa de los Sephar, pero uf, tiene un aspecto un poco diferente, ¿eh? Vale, vamos a empezar revisando por aquí, a ver. A ver si por aquí hay una cosita para coger. Es una máscara agrietada y desgastada, parece enfadada. Máscara enfadada. A ver. Esta máscara se parece a mi madre, parece que la he decepcionado. Que colocarla en algún sitio, imagino. Venga, hagamos un guardado. Vale. Por aquí. ¿Y esto qué demonios es? ¿Accionar? Algo he tocado. Claro, he cerrado todo esto. ¿Qué pasa si le vuelvo a dar a la palanca? Vale, tercer punto en verde. Me ha abierto otra cosa. Vamos a ir por partes, ¿vale? Voy a volver
a la posición original. Estaba ahí, en el 1. ¡Ay, va! ¿De dónde sale? A ver qué le parió. Tú, rabioso, ¿eh? Relaja, relaja un poquito. Salud. Ahí he esquivado. Lo que pasa es que no ha hecho. Muy bien, campeón. Quieto, sinvergüenza. Joder, es que estos son muy cabrones, macho. A ver, ¿qué me puedo echar? Pues esto, total, me aumenta el total. Vale, o eso creo. Bueno, a ver qué dice. Para huir al futuro debes conocer el pasado. Estamos condenados a nuestro dolor. Recuerda y libéranos. Bueno, vamos a probar a fondo esto, a ver. La radio está sonando, ¿no? Quieta. Quieta. Vale, genial, se me ha posado abajo. Nada más que eso ahorita. Hay una bebida, una bebida. Bebida saludable, muy bien. Otra máscara. Me recuerda a mi madre. Aunque no recordaba la vista, triste nunca. Máscara malhumorada. Congelada en perpetua tristeza. Vale, ¿y ese agujero que hay ahí qué es? Genial. Bueno, ¿y por qué no habrá? Eso es. Vale. ¿Sigue saliendo más gente ahí? ¿No? A ver, no puedo mirarlo. Vale, a ver. Otro agujero. ¿Saldrá más cucarachas de esas? Que es. Se pone esta cara para ocultar su dolor. Se pierde el rastro. Puede que siga por el otro lado. A ver. Bajo esta máscara ha quedado descubierto su corazón. A ver. No, esto no va así. Bajo esta máscara quedaba descubierto su corazón. Está como alegre, ¿no? Parece, a ver. Y la máscara que tengo yo es enfadada, malhumorada. Vale, ninguna de esas. Esa debe ser una máscara. Bueno, voy a seguir mirando, porque tiene que haber más máscaras por ahí que tengo que conseguir seguramente. Lo hemos mirado ya. Vale. Hay que seguir mirando. Bueno, por aquí me va a decir que no hay nadie de la China, ¿no? La puerta no cede. Vale. Ahí no puedo entrar, ¿no? Sí. Vale, está el punto guardado. Muy bien, para arriba. Ahora veo si tengo que tocar o no la palanca. Primero voy a intentar explorar todo lo que pueda. ¿Y esto qué demonios es? Viejo cuchillo de carne. Viejo cuchillo de carne. No, pero es un objeto que se puede utilizar. Viejo cuchillo. Algo habrá que cortar con ello. Vale. Aquí de momento no puedo hacer nada. A ver.
Vale, ahí salto al piso inferior. ¿Me deja bajar, por cierto? Por ahí no. Saltar otra vez. Y aquí hay otra máscara. Parece fría. Igual que mamá. Indiferente. Conejito de peluche. Está medio cubierto de moho. ¿Conejo de peluche? Este es el animal de peluche preferido de Joshua. Está húmedo y huele a moho. Vale, tres máscaras. ¿Cuántas máscaras habrá? ¿Cuatro, cinco, seis? Vale. Aquí ya no puedo seguir explorando, con lo cual me toca tocar las palanquitas, esa de ahí abajo. Venga, vamos a empezar al punto de vista, a ver qué es lo que abre. Vale, me ha abierto una puerta. A ver si era por aquí. No, aquí no hay nada. Eso está cerrado. Tiene que ser una puerta de arriba. Vamos a ver. La descripción dice, por las atrocidades cometidas, medalla a los actos viles. ¿Eh? Vale, te he visto, campeón. Joder, no ha llegado la palanca. Eso es. Ese bicho estaba por aquí, digo yo. Vale, yo he venido por ahí, no puedo hacer nada. A ver, por las atrocidades cometidas, algo habrá que hacer con la medalla. Bueno, por el momento vamos a volver sobre nuestros pasos por aquí. Y ahí hay un Menda que está tirado en el suelo. Ah, mira, puedo pasar por aquí. Toma. Uf. Si te levantas, te planto otro porrazo. No hay nada más, ¿no? Esto. No hay nada. A ver por aquí. Saltar por encima, dice. Amigos, no. Puede estar que las medallas sigan un orden.
Ah, tengo una medalla, ¿verdad? Por el color será esa, ¿no? Vale, me faltan dos medallas. Me faltan dos medallas. ¿Qué ponía? Investigar. Vale, necesito encontrar dos medallas más. Vale, vale. Aquí hay medallas. Por negligencia en el cumplimiento del deber. Estrella caída. No la voy a poner porque es tontería, me falta otra. Que digo yo que estará por algún sitio. Vale, vámonos. A ver, por ahí no puedo pasar. Por aquí. Necesito una medalla. Vale, pero recuerdo que todavía tengo que bajar abajo a tocar las palanquitas, ¿eh? Porque no, por aquí no hay más hueco. Pues vamos. Por aquí. No me he dejado nada, creo. Esto está igual que la otra vez que lo vi. Vale. Mira, pues no me deja caer abajo, ¿no? No. Muy bien, pues bajemos abajo. Vamos a tocar la palanca otra vez para que se ponga la posición 3. Vale. Se ha abierto la parte de arriba. La puerta justo al lado de la que estaba por la que vinimos. Es decir, esta. A ver, un texto que dice. Mierda, me he pasado. Espérate, ahora le vuelvo a dar y que lo vuelva a leer. Joder, tarda mucho, le dio al botón y lo pasa. Venga, otra vez. A la tercera hora vencida, chavales. Nadie te vio llorar en la cama. Yo quería ayudarte, pero me escondí. El tic-tac de un reloj que de repente cayó. El destino me trajo aquí y en las sombras me pudrí. Bajo las sábanas la oscuridad me ha atrapado. Solo la luz del sol puede salvarme de mi pecado. Solo la luz del sol puede salvarme de mi pecado. Mira. Voy a probar con esto, a ver si puedo cortar. No, no puede colocarse, vale. Necesito cuchillo. Eso es. Venga, corta. Vamos, Alex. Bien. ¿Otro cuchillo de esos? ¿Esto qué es, tío? Se ha utilizado mucho. Cuchillo carnicero. Dibujo infantil. ¿Para qué servirán los cuchillos, tío? Lo mismo hay que colocarlos como las medallas en algún sitio. Bueno, veremos, a ver. Investigar. Ah, mira, puedo poner una hora, ¿no? Voy a poner, como no tengo ninguna hora, a ver si va a ser. A ver. Voy a poner las 2 y 6 porque durante el juego se ha parado muchas veces los relojes estaban parados. A ver, joder, es que esto. Vamos a ver. Joder, se está volviendo loco, yo no lo entiendo. A ver, quieto, eso es. Vale. Ahí, ahora. Espera. Vale. Vale. Ahora, para cambiar a la otra. Vale. 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 Joder, macho. Es que tiene un
2 y 6, ¿puede ser? Sí. Es una hora muy especial en este juego, 2 y 6. Vale. ¿Qué es lo que se ha abierto aquí? A ver, muchas ventanas. Ah, mira, aquí hay algo. El paciente de la habitación 206 tiene programada una lobotomía transorbital para mañana. He ordenado doblar la dosis de los siguientes medicamentos el día de la intervención. El resto del mensaje está borroso y legible. Bueno. A ver. Joder, colócate bien. No sé si hay que poner cuchillo o máscara aquí. A ver, voy a poner un cuchillo. No puede colocarse aquí. Máscara. Inventario. No, vale. Anda, mira. Vale, algo hemos hecho bien. Vale. Vale, pues el muñequito. Nala, tranquila. Tengo a la perrita Nala por aquí. Algo hemos hecho bien ahí. Vale. ¿Qué tal, Nala? Vale, aquí no hay nada, ¿no? Vale, pues volvamos porque me hace falta. Los cuchillos servirán para algo. ¿No servirá mejor los cuchillos para los cuerpos esos? Bueno, como todavía tenemos que mirar una palanca más, bueno, la misma palanca, pero una posición más, seguimos investigando. Hacia aquí. A ver la posición 4, ¿qué hace? Aquí bajamos al sótano, ¿no? Vamos a ver. Enemigos no hay. Esto es un ventilador de esos enormes que hemos venido. Sí. Muy buena, campeón. De por ahí el condenado. Mira, me hace falta una medalla, me hace falta, no sé si las máscaras hay que ponerlas ahí. Bueno, miraré a ver. Vale, venga, corta ahí. Perfecto, entra para adentro. Vale, a ver qué tenemos. La hoja está toda manchada de sangre. Cuchillo del hombre del saco. Pues ni puñetera idea, o sea, mira. Hay un lugar reservado para cada cuchillo en el tablero. Ah, vale, 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 vale. Vale, o sea que hay que colocarlos aquí. Vale. A ver. Ese. A ver. Vale. Vale, primero tengo que iluminar. A ver, tengo uno ahí, otro ahí. Son tres cuchillos. ¿Cuántos cuchillos tengo? Tengo tres. Vale, pues hay que colocarlos. Vamos a ver. Inventario. Este tiene la forma clara que se coloca ahí. Ahí. ¿Cómo que no? Si tiene la forma. Vale, ahora. Ahí irá el otro. Eso. Vale. Y por último. Me indica. Ah, claro, me indica que se ha clavado la carne. Que será este. Vale, atrás. Algo hemos hecho. Vale, lo de los cuchillos lo tenemos. Vale. Las máscaras, va a haber que ponérselas a esos bichos. Y me faltaría una medalla que por alguna extraña razón todavía no he conseguido. Vale,
Tengo la estrella caída, vale. Pero son tres medallas. Palanca. Venga. Vamos a ver. Vale, parece que hay que poner, activar como cuatro sellos en la puerta principal para poder salir de aquí. Vale. Eso está cerrado, ahí no podemos hacer nada. Ahí tampoco. Las máscaras hay que ponerse a los cadáveres, así que vamos por allá. No hay nada más por aquí, ¿no? No me he dejado nada, creo. Bueno. Por aquí. Hay que tocar esto otra vez. Posición 1. Es curioso que no haya nada tampoco, no sé. Vale. Son dos cadáveres, dos máscaras. Investigar. Vale, inventario. Tiene la cara como... Pero es que tengo tres máscaras. A ver. No sé si las estoy colocando bien, ¿eh? ¿Y dónde está el cadáver que me falta para la otra máscara? Investigar. A ver si esta no la he puesto bien. Investigar. Tiene pinta. Es que no sé, porque tampoco da mucha pista. A ver. La voy a coger. Tengo tres. No sé cuál será la buena. Ahí no puedo hacer nada. Vamos a investigar lo de las medallas. Vale, está cerrado. Y esta también estaba cerrada. Vale. Ahí tenemos dos sellos activados ya. Vale. La medalla será... Yo creo que no me he dejado nada. Creo. Me sobra una máscara, lo que me mosquea es que me sobra una máscara. A ver. Vamos a ver. Cada cosa. Por ahí no puedo pasar, ¿no? Colarse. Es que en esta parte está bastante confuso todo, no sé. A ver, no sé si aquí me habré dejado alguna medalla.
Estas cosas están muy lentas. A ver, coger inventario. Son 3 medallas. Esa ahí. Y esa. Claro, es que me falta una medalla. Me falta una medalla. Vale, pues aquí de momento no puedo hacer nada hasta que no consiga la medalla, no me falta. Vale, que tiene que estar por algún lado. Jacket. Revisar abajo, algo se me escapa, chavales. Me falta una medalla y lo de las máscaras, que todavía no. Esto está sobre raíles, creo que podría moverlo. A ver, anda, mira, ahí está la medalla que me faltaba. Si es que el detalle más mínimo, la descripción dice: por permitir que otros sufran, medalla al corazón tenebroso. Bueno, 53 minutos, amigos. No quiero que se me vaya el vídeo, ¿vale? Así que lo vamos a dejar aquí en este punto. Por aquí. Nada, tranquila, tranquila. Tranquila, que ya voy a guardar. Me voy a dirigir a guardar la partida, porque ya tengo la perrita ahí tranquila por aquí, trasteando. Y seguimos el próximo día. El punto guardado está aquí. Por mi parte, nada más, amigos. Muy chula esta zona, mucho puzzle, mucha investigación. Me gusta eso. Os mando un saludo y ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal en el próximo capítulo de este Silent Hill Homecoming. Cuidaos mucho, amigos.